Hello, can you hear me? Hello, hello. ¿Me escuchan? Yes. Thank you very much. Very hello, good. Good night. Hello, yes, good night. Night. Okay, right now we are 15. 15. Here we go. Vamos a recordar un poco, okay, sobre la clase del día de ayer. En la clase de ayer estudiamos también, aparte de la conversación, estudiamos un poco los días de la semana. ¿Recuerdan los días de la semana? ¿Cómo decimos lunes? Monday. Monday. After Monday. Sunday. Tuesday. Tuesday. After Tuesday. Wednesday. After Wednesday. Thursday. Good. Okay. After Thursday, we have Friday. Okay. Excellent. Friday. Excellent. After Friday, we have Saturday. Excellent. After Saturday, Sunday. Okay. One more time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Y cuando diga after significa después. Y cuando diga before significa antes. Okay. After significa después. Y before significa antes. Okay. ¿Qué día? What day is after Monday? What day is after Monday? Monday. Tuesday. Tuesday, right? Okay. After, después. Después de Monday, ¿qué día es? After Monday. Tuesday, right? Tuesday. Okay. What day is after Friday? After Saturday. Excellent. Saturday. After Tuesday. Friday. After Tuesday. Después de Tuesday. Friday. Wednesday. Good. Okay. What day is after? Let me see. After Friday? Saturday. After Thursday. Friday. Okay. Ahora vamos con before. Before significa antes. Before es antes. Before. What day is before Monday? Sunday. Before Friday. Thursday. Before Thursday. Wednesday. Thursday. Before Wednesday. Thursday. Before Wednesday. Wednesday. Excellent. Okay, muy bien. What is your favorite day? Saturday. Okay, ¿cuál es su día favorito? My favorite day, it is... Friday. Sunday. How about you, Mr. Carlos? Sunday too. My favorite is Friday. Friday, okay. Bueno, el día de ayer tenían que ir... Bueno, para la clase ahora tenían que construir 5 actividades que hacen durante el día en su trabajo.
five activities. Five activities that you did, okay, that you usually do on your work. A mí no dejé un papel allá. Okay, cinco actividades que hacen durante su trabajo en el día. Okay, here we go. For example, you can say, I wake up, me levanto. Okay, I wake up. I take coffee, tomar café, take coffee. Okay, I send emails, I send emails. I have my lunch, tengo almuerzo. Okay, have lunch. I, let me see. I send reports and I arrange meetings. Okay, how about you? ¿Qué tal ustedes? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que quiera explicar las actividades que hace usualmente en su trabajo? Vale, si gusta, lo voy a decir las mías. Ok, go ahead, mister. I answer for call, phone call. Ok, excelente. I send some email for by my boss en ¿cómo es? Proveedores, ¿cómo le puedo decir? Como la otra actividad que hago también es I create user for new employment. Okay. And I had meeting with other company. Excellent. Good. Okay, you have meetings with other companies. Perfect. Okay. Another volunteer? Hi, teacher. Okay, Mr. Carlos, go ahead. I ship server in the office. Mm-hmm. I send report the computer. Okay. I check the firewall. I solve them computer problems. I schedule sick leave data backups. Engineer, no? Yes. Excellent. Okay, good. All right. Another volunteer to express activities that you do at work, actividades que realizan en su trabajo. Ok, ¿qué tal, Mr. Juan Salmerón? A ver si lo sé pronunciar, teacher. Bueno, la primera es que yo reviso correos, I check email. Okay, no sé si está bien. It is I check emails. Check emails, ajá. What else? El segundo es yo recibo materiales. I receive materials. Okay, I receive materials. I receive materials. Luego despacho a producción. Dispatch the production. Excelente. Luego hago creaciones de picking. Picking creation. Okay. Creation. Creation. Uh-huh. Luego hago descargas de materiales en sistema. Ahí sí estoy un poco confundido. No sé si es unloading o es download. No sé cuál de los dos es. Download. Es download. Yes, sir. Download as much as in the system. Good. Thank you. Okay, how about Miss Marianne? I drink tea before starting. No sé cómo está bien. Sorry. No sé si está bien pronunciado starting o starting. Hay preparar, no sé. I prepare my lunch.
And I answer WhatsApp message. I answer call. I make complaint or complete reports. Okay. Okay, good. Excellent. You complete reports. Good job. Very good. Okay, how about Miss Mirna Dinora? In my work, coordinating activity with local government. Excellent. Accompany international delegation. Esta no sé bien si será good day inventory of tourist company. Yes, ma'am. From tourist comités, conformación de comités. Provide information to tourists. Okay, provide information to tourists. Excellent. Okay, very good. Thank you, Miss Mirna. Okay, another volunteer. Another volunteer. Okay, bueno, si no, al final de la clase vamos a pasar también los que aún hacen falta. Okay. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. I'm going to start checking the attendance list. And Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander Leiva. Carlos Alexander Leiva. Okay. Carlos Eduardo Mengíbar. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Thank you, Miss. Germán Enrique González Valeriano. Present. Hugo Alexander Blanco Recinos. Hugo Alexander Blanco Recinos. Jennifer Aneth Pérez Landaverde. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. José Ulises Anaya Cortés. Present. Thank you. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granado. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Patricia Elizabeth Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Thank you, Miss. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present. Jamie Yamileth Flores Barahona. Jamie Yamileth. Okay. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present. Thank you, Miss. Okay. Ok, good. Bueno, vamos a recordar un poco. Mi nombre mencionó, teacher. Juan Salmerón. Ok, permítame. Ah, perdón, mise. Lo salté. Acá está. Ok. Bueno, un tema que hemos estado estudiando durante las clases anteriores es el simple present.
Okay, simple present. So, ahora vamos a hacer un pequeño recapitulación de la forma afirmativa, la forma negativa, y también vamos a ver la forma pregunta. Okay, the question form. Okay, let me know. Oh, Jesus. Hold on, please. Okay, here we go. Okay, vamos a recordar un poco el present simple tense. Okay, present simple tense. Okay, as you know, the present simple is composed by subject. Okay, está compuesto por los sujetos y el verbo más el complemento, plus the complement. For example, what are the subjects? Well, we have I, we, you, they. And also we have the subjects with third person singular. In this case, he, she, or it. Okay, once again, the subject pronouns, I, we, you, they, he, she, and it. Okay, esos son los pronombres. También en la forma afirmativa, colocamos el verbo, okay? En este caso tenemos watch, watch. Ok, watch. Ok, ¿alguien recuerda qué significa watch? Does anybody remember? Ver. Ok, ver televisión. Ok, watch TV. Ok, and we have I watch TV. Yo miro televisión. I watch TV. Also we have we watch TV. You watch TV. And they watch TV. Okay. And we have the negative form. La forma negativa. Okay. Con estos cuatro pronombres. Tenemos I. En este caso vamos a utilizar don't. I don't watch TV. Okay. We don't watch TV. You don't watch TV. And we have they don't watch TV. Ok. Pero cuando llegamos a estos pronombres, ok, los pronombres he, she, or it, en español, él, ella, neutral, ok, lo que vamos a hacer es que en la forma afirmativa vamos a modificar el verbo. Ok, ya saben las reglas, cuándo agregar S y cuándo agregar ES. En este caso es play, pero cuando utilicemos he, vamos a agregar S. Vamos a decir, he plays soccer. He plays soccer. Ok. She plays soccer. Ok. It plays soccer. Ok. ¿Cuál es la forma negativa? La forma negativa vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar don't, sino que vamos a utilizar doesn't. Doesn't. En este caso, he doesn't, no es doesn't, es da, doesn't. Una A, doesn't. He doesn't play. He doesn't play soccer. She doesn't play soccer. Okay, it doesn't play soccer. Algo muy importante y que debemos de recordar es que en las formas negativas, incluso con he, she, or it, el verbo se va a mantener en su forma infinitiva. Que ya no vamos a agregar S como lo hacemos en la forma afirmativa. ¿Ok? Algo muy importante. Por ejemplo, si usted dice he doesn't plays y agrega S, está incorrecto. ¿Ok? Es decir, she, he or she doesn't play. El verbo regresa a su forma original. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este momento? Any questions so far? Okay, let's continue.
Ahora vamos a ver la forma pregunta. ¿Cómo hacer preguntas? Ok, utilizando el presente simple. Por ejemplo, para decir, ella juega fútbol, ella mira la televisión, ellos miran el partido de fútbol, ellos van a trabajar, ¿okay? Nosotros tomamos el autobús, ¿ok? Todo eso en forma pregunta. Algo también importante es que en español tenemos signos de apertura, ¿ok? Signos de interrogativos de apertura, ¿verdad? Comúnmente en español. Pero en inglés únicamente los colocamos al final. Okay. Only at the end. Okay. Las preguntas, el signo pregunta únicamente al final. The question form, the question mark, only at the end. ¿Y por qué no lo colocamos al inicio? Ya es propio del idioma. Recuerde que cada idioma es diferente, tiene sus propias reglas. No todo va a poder ser una traducción literal. Ok, comenzamos. Cuando tengamos los sujetos, I, you, we, and they, vamos a colocar, antes del pronombre, vamos a colocar do. Do. Ok, el verbo nuevamente va, está en forma infinita, más el complemento. Y vamos a decir, do I play soccer, juego fútbol. Do I play soccer? Ok. Con el siguiente pronombre. Do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Siguiente forma. Do we play soccer? Do we play soccer? ¿Jugamos fútbol? Forma pregunta, ¿verdad? Do they play soccer? Do they play soccer? ¿Juegan ellos fútbol? Ok, acá va algo importante. Cuando utilicemos he, she, or it, vamos a hacer preguntas, pero utilizando does. Does. Ok, and we say, does he play soccer? Does he play soccer? Plays. Ya no agregamos ese en la forma pregunta. Únicamente lo vamos a agregar ese o ese en la forma afirmativa. En forma pregunta o negativa, ya no se modifica el verbo. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese punto? Ok, nuevamente, vamos a utilizar does, después he play soccer. Does she play soccer? Does it play soccer? Ok, y si preguntamos él. Si él mira televisión, ¿cómo diríamos? ¿Cómo preguntaríamos? Si él mira televisión. Does he watch TV? Does he watch TV? Para decir, si ellos miran televisión. Do they watch TV? Do they watch TV? Do they watch TV? Excelente, muy bien. Excelente trabajo. Ok, vamos. Ok, vamos. En las preguntas hay formas cortas. Por ejemplo, podemos decir yes. Yes, I do. Yes, I do. Por ejemplo, do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? No va a decir yes, I am, sino que va a decir yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, la pregunta es con do. Entonces vamos a contestar con do. Ok, si le dicen, do you work? Do you work? Yes. Yes, I do. Yes, I do.
le preguntan si ellos trabajan. Do they work? Yes. They do. They do. They do. Si le preguntan si nosotros tenemos clases de inglés en la noche. Do we have English class at night? Yes. Yes. We do. Ok, y así sucesivamente. Si la respuesta es negativa, dirá, no, I don't. I don't. No, I don't. Or, no, you don't. Ok, así que si la pregunta es con she, he, or it, va a decir yes, she does. Yes, he does. Yes, it does. Si la pregunta, si la respuesta es negativa, puede decir no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. It doesn't. It doesn't. Ok, vamos a dejar un par de segundos la imagen por si quieren tomar nota de la estructura de la pregunta en el presente simple. In case you have any question, please let me know. Si tienen alguna pregunta, me lo dejan saber. Yo, en la respuesta sería, yes, I do. Y yes, después, I do. Por ejemplo, ahí, yes, I, we do, así. No, 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 esto... O solo sería, yes, we do. Ajá, yes, we do. Ah, ok. O yes, they do. O yes, you do. You do. Estos solo son referencias de cuándo va a utilizar, con cuál sujeto va a utilizar do. Ok, gracias. O puede decir, si la pregunta es con he, she, or it, puede ser yes, he, yes, does. He does. Yes, she does. La consulta, teacher. Dígame. En la respuesta que está, es regla decir it doesn't. Si es negativo, sí. No, he doesn't. No, he doesn't. Ajá. No, he doesn't. Ah. El it lo lleva siempre a la parte del doesn't. No. It es un sujeto. Acá está. Ah, bueno. Ok, ya entendí. Sí. Por ejemplo, si le dicen, si su mascota, ¿qué podemos preguntar sobre la mascota? Vamos a ver. Si su mascota juega, por ejemplo. Juega. Ok. Does your dog. En este caso podría ser it. Play. Ok. Does it play? Y usted contesta yes. It plays. Yes. It does. It oh, yes. Okay. Or no, it doesn't. It doesn't. Okay. Thank you, teacher. Estas son como respuestas cortas. Okay, respuestas cortas. Pero, por ejemplo, podemos contestar siempre con el mismo verbo. Por ejemplo, si le preguntan, ¿juegas fútbol? Do you play soccer? Usted puede contestar. Yes, I play soccer. Yes, I play soccer. O si quiere hacer responder con la forma corta, puede decir yes, I do. Cualquiera de las dos formas. Ok. Si le preguntan si ella baila salsa, does she dance salsa? Podemos decir yes, does, or yes, she dances salsa. Ok, bueno, vamos a practicar la forma pregunta. Solo permítanme un segundo.
practicar la forma pregunta del presente simple. Okay, present questions game. For example, ¿cuál es la respuesta que está mejor formulada? Tenemos A, B, C or D. A. A. La primera. Do they speak? ¿Qué dice la primera? Do they speak? Do they speak English? Okay. ¿Hablan ellos inglés? Do they speak English? Excelente. Muy bien. Next question. A, B, C or D? D. Water. Okay, en este contexto water, okay, sabemos que como sustantivo significa agua, pero como verbo puede significar regar. Okay, does he water the plants? The plant. Okay, which one is the correct form? A, B, C, or D? B. Do they brush their teeth? Brush. Cepillarse los dientes. Do they brush their teeth? Okay, A, B, C, or D? Travel significa viajar. Do they travel? Sí. Excellent. Do they travel by car? By car. Do they travel by car? ¿Ellos viajan en automóvil? ¿En carro? ¿Cómo sería la respuesta? Do they travel by car? Yes, they do. Yes, we do. Yes, they do. Or puede decir yes, yes they travel by car. Travel. Yes, they do. Yes, they do, or yes, they travel by car. Siguiente. Next question. A bath. A, B, C, or D? Does she take? B. B. Okay, does she take a bath? ¿Toma ella un baño? ¿O una ducha? Does she take a bath? Yes, she does. A, B, C, or D? B. D. Excellent. Does she eat cereals? Does she eat cereals? Good job, guys. Muy bien. La respuesta puede ser. Yes, she does. Yes. No, she doesn't. Or not, she doesn't. Yes, she does. Okay. A, B, C, or D? Yes. A. Excellent. A. Does he read newspaper? Does he read newspaper? No, he doesn't. Or? Yes, he does. Yes, he does. Good job. Muy bien. Does they go? B. Fishing. ¿Van ellos a pescar? Do they go fishing? Yes, they do. Yes, they go fishing. Okay, muy bien. Next one. Do they play? Excellent. Do they play well? ¿Ellos juegan bien? Of course they play well. Yes, they play well. Okay.
Sí. 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 A, B, C or D? Sí. D. 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 En ese caso D. Es D. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es la C? Porque das está trabajando como auxiliar. Y do está trabajando como verbo. Y dijimos que en la forma pregunta el verbo ya no se modifica. Ah, pues sí. D. Does she do exercises? Does he like? Do he like? Does he likes? Do he likes? Hey. Hey. Does he like reading? Does he like reading? Perfect. Yes, he likes reading. Do they work? Do they B. work? B. B. Do they work? They work. B. Does, B. 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 Do they work? Excellent. Okay, la siguiente es para Miss Marianne. Miss Marianne. Is D. Does she write? D. Excellent. Very good. Vamos con Mr. Carlos Menjivar. Does she love? No. Does she love? Pues. A, B, C or D? Or D. Excellent. Vamos con Miss Mirna Dinora. Take it. Breakfast at 8 o'clock. Breakfast at 8. A? Do they eat? Okay, sería A, B, C or D? B. 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 Excellent. Very good. Do they eat breakfast at 8? Vamos con Mr. José Arnoldo Sánchez. Hola. Sería, do eat, eat watch. Ok. ¿Tú? ¿Esta? Sí. Ok, la respuesta es incorrecta. Segunda opción, mister. Sería la tercera. Do he watch? Do he watch? Nope. La tercera opción, mister. Sería la segunda. No. Nope. La opción es la primera. ¿Por qué es la primera? Porque dijimos que cuando hacemos preguntas con he, she or it, el auxiliar será does. ¿Ok? Con he, she, it, el auxiliar será does. Y el verbo regresa a su forma infinita. Significa que no hay modificación o no tiene conjugación. Ok, does he watch TV? Vamos con, let me see, Mr. Juan Salmerón. Sería hey. Hey, today goes. No, porque el verbo no se modifica.
It's B. B. Exactly. Ok, el auxiliar es do, con el caso de day, y el verbo sin modificación. Vamos con Miss Fabiola Franco. Letter D. A, B, C. Excellent. D. Good, perfect. Excellent, Miss. Vamos con Miss Wendy Lizeth. Sí. Excellent. Good job. Miss Raquel García Elías. Sí. Sí. Excellent. Does he deliver the email? Does he deliver? Finish. Ok, muy bien. Excelente. Ok, y acá tuvimos una pequeña práctica de la forma pregunta. Ok, vamos a ir directamente al manual. Ok, the manual. Okay, page number 24, página 24. Page 24. Okay, bueno, acá están un poquito de la explicación que ya tuvimos. Y lo que vamos a hacer ahora es, usted tiene las palabras, tiene el sujeto, tiene el verbo, el complemento, y tiene que crear preguntas. Ok, preguntas, ok, en el presente simple. Del número 1 hasta el número 5. Ok, make questions in simple present tense. All right, now, you will have 5 minutes. 5 minutos, ok, para trabajar en estas oraciones.
finish. 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 Thank you very much. Seguimos esperando. Finish. 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 Okay, 2 minutos. Okay, 2 minutos. Finish, teacher. Miss?
finish. Okay, well, here we go. All right, we're going to check it out, the exercises. Jesus. Vamos con la número uno, number one. Okay, ¿cómo comenzamos la número uno? Do you work a company? Do you work a company? Do you work a company? Company? Yes, you. Yes, I do. La pregunta, la respuesta puede ser yes, I do or no, I don't, right? Yes, I do. El number two, it says. Do they check product? Do they check product? No, they don't. No, they don't. Right. They don't. No, they don't. Excellent. Okay, three. Do we listen customers? Do we listen customers? Customers. Yes, we do. Yes, we do. We do. Excellent. Yes, we do. Yes, we do. Okay, I buy new material. Do I buy new material? Do I buy? ¿Qué significa buy? Comprar. Do I buy material? I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Five. Milena and Pablo. Milena and Pablo decin. I'm sorry, perdón. Decinlo. Ellos. Do they, Milena and Pablo, design love? Los problemas, todo lo que haya. Okay. Do Milena. Exactly. Do Milena. Do Milena Pablo. Pablo. Design logo. Design. Design logo. Design logo. Yes, they do. Yes, they do. Or yes, no, they don't, right? Bien, excelente. Ok, ¿alguna pregunta acerca de los ejercicios? Sí, en la primera, yo había puesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede tomar como que fuera en tercera persona o para varias personas o plural, ¿verdad? No, you únicamente se puede utilizar como para ti o para ustedes. Ambos pronombres están en plural. Ah, es que yo ahí tenía confusión, como a la vez pasada dijo a la hora de la... we, y mencionó you, y ahí mencionó... Ah, your, es que your es para varios, para plural, ¿verdad? Ok, ok. No sé si existe otra pregunta. Pero no comen es porque no pueda comer. Fíjate que... Perdón. I'm sorry. Okay. Bueno, no sé si existe alguna pregunta con las... Lo siento, teacher, lo siento. No se preocupe. Okay. Bueno, continuamos. Okay.
Good job. Vamos a ver. Bueno, vamos a tomar la segunda ronda de asistencias. ¿Okay? La segunda ronda de asistencias, así que nos alistamos. Bueno, escuchen su nombre. Sí, presente, present. Ok, here we go. Ana María Portillo Márquez. Present. Carlos Alexander Leiva Rivas. Present. Carlos Eduardo Mengíbar Flores. Present. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Germán Enrique González Valeriano. Hugo Alexander Blanco Recinos. Present. Jennifer Annette Pérez Landaverde. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present. Present. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Wendy Lizeth Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jamie Yamilet Flores Barahona. Present. Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present, teacher. Ok, thank you very much. Muchas gracias. Teacher. Adelante. Yo dije present, pero creo que estaba muteado. Pero le tomé la asistencia, le tomé la asistencia. Ah, ok. I'm sorry. No se preocupe. Okay. Okay, bueno, practicamos un poco sobre la forma afirmativa, okay, la forma negativa y también ya vimos la forma pregunta. Okay, ¿cuáles son las reglas o cuál es la regla de la forma afirmativa del presente simple? La que usted recuerda. ¿Qué necesitamos para conformar el presente simple? El presente simple. Bueno, solo cambia en las terceras personas. Y tiene que usar el verbo infinitivo para lo. Exacto. Para lo otro. ¿Qué pasa cuando utilizamos, por ejemplo, he, she, or it? Los verbos tienen tres reglas. Agregamos este o es. Ok. ¿Cuándo agregamos? ¿Cuáles son las terminaciones para agregar es? He. O. He. No, es O, S, H, S, H, S, S. Para agregar, ¿qué, profe? Disculpe, Fisher, ¿qué? Para agregar ES. ES. Para agregar ES. Sí. ES sería solo la I, que tiene que estar. No. Tiene que terminar en O. O, S, H, X, S, S. Excelente, muy bien. Pero, ¿qué tal si el verbo termina en Y, en su forma afirmativa? Que cambia, tiene que ser. Agregamos S. Si anteponiente tiene una vocal, solo sería S. Pero si lleva una consonante, sería quitarle es. La Y y colocarle IS. Excelente. Muy es. Bien. Muy bien. Ok, en la forma negativa tenemos dos auxiliares. ¿Cuáles son?
Do it does. Do it does. Do it does. Do and doesn't. Ok, bueno, las formas negativas serían don't y doesn't. Don't and doesn't. ¿Cuándo utilizamos doesn't? Cuando es tercera persona. Que son he, she or it. He, she, it. Ok. Si es necesario modificar el verbo en la forma negativa. No. No, muy bien. Ok, excelente. Bueno, vamos a tener una pequeña práctica. Ok. De el presente simple. Ok, some questions. Solo para ver cómo estamos en la adquisición. Vamos a... si alguien me ayuda con el siguiente link. Ok, and we're going to practice the simple present tense. Practice. Y ya tenemos tres participantes. We have Mr. Ulises, Miss Karina, Carlos Menjivar, José Arnoldo, Germán, Germán González, Raquel García, Jamie Flores y Marian Rodríguez. Thank you very much. Fabiola, Oscar, Hugo, Carlos Leiva, Lisette Argueta. Ok, ahora somos 15. Okay, we are 18. ¿Puedo iniciar el juego ya? Sí. Yes. Okay, here we go. Vamos a iniciar. Let's start. 3, 2, 1. Action. Hijo de puya, Ana. Está bien.
Finish. Finish. Excellent. Finish. Finish. Thank you. Vamos a ver. Vamos a ver qué consigo. Sí, únicamente falta Miss Wendy, Mr. Carlos, Mr. Juan, Mr. José, Miss Ana and Miss Wendy Ramirez. Okay, those are the students who are still missing. Okay, you have still time. Tienen aún tiempo para realizar este ejercicio. Yo tengo una pregunta. Hello. Tengo una pregunta yo. Dígame. Con respecto a una de las del ejercicio. Bueno, ya lo vamos a rehacer todas las preguntas. Pero ah, vale. Ajá, es que tengo una duda. Bueno. Vale, solo espera que finalicen y después la revisamos. Sí, sí, está bien. Finish, teacher. Okay, good. Muy bien. Okay. Vamos a ver cómo está el ranking. Finish. Excellent. Vamos a ver el top 10. Okay, top 10. Okay, top 10. For example, we have Juan Salmerón, Fabiola, Marian Rodríguez, Karina, Ulises Cortés, Oscar, Catherine, Hugo, Germán González, and the winner, Raquel García. Raquel García, excelente, muy bien. Ahora vamos a revisar las preguntas. Ok. Vamos a ver la que tuvo. Ok, según la más difícil, con la que la mayoría tuvo dificultad, ok, es en esta. Your sister work in Ginotega. ¿Qué consideran que es la opción correcta? Does not. Does not. Does not. Excelente, esa era la respuesta. Does not or doesn't, ¿verdad? Utilizamos contracción o forma completa. Quizás se confundieron en el your, ¿ok? Your. Recuerden que aquí es posesivo. Cuando se dicen tu hermana, ¿ok? Your sister doesn't work. Tu hermana, your sister don't work. Este your significa posesión. Your. Pero si la pregunta comienza como you, en ese caso el sujeto es you. Ok, tal vez esa pudo ser la confusión. Vamos con la siguiente. Casimiro. Ok. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Casimiro. Place, con eso. Place. Casimiro, place. Good. Place, with S. Place. ¿Recuerden? Que Casimiro se refiere place a la tercera persona. Por lo tanto, vamos a agregarle ese al verbo. Ok. Vamos con they. ¿Cuál sería la forma correcta? They. They don't. They don't speak French. They don't speak French. Excelente. El siguiente. Ana.
And studies. Studies. Okay, studies. Studies. Esa es la forma. Studies. Seis estudiantes colocaron study sin modificar el verbo. La siguiente, 14 estudiantes contestaron correctamente y 6 incorrecto. Ok, Manuel. Brushes. Ok, ¿por qué ES? Porque la, el verbo termina en SH. Brushes. Muy bien, vamos a la siguiente. En esta, 14 estudiantes contestaron bien, 6 incorrecto. I. No. I am not. Aquí ya es el verbo. I am not a doctor. No soy un doctor. I am not a doctor. Ok. Not am no existe. Y I is not tampoco. Tampoco existe. Ok, la siguiente. 5 estudiantes contestaron bien, 15 incorrecto. My sister Verónica. Cleans. Acá a 3 estudiantes se les olvidó colocar la S en el verbo cuando utilizamos tercera persona. La siguiente. Acá 15 estudiantes contestaron bien, 5 incorrecto. My family. Eats. My family se refiere a unidad. Mi familia. Eats. Ok. Sí, me equivoqué. Yo también. Okay, sí, lo que pasa es que como familia ya se pertenece como a una unidad, ¿verdad? My family. Y entonces que cae en tercera persona o que digamos mi equipo. La policía. Ok. Vamos con la tercera. She exercises. Muy bien. Exercises. Ok, vamos a practicar una vez más. Una vez más. Deme un segundito mientras yo le paso el link. Si alguien me ayuda, por favor. Six players. Tenemos Miss Sandra, Miss Wendy, Mr. Carlos, Karina, Wendy, Oscar, Ulises, Carlos, Hugo, Mirna, Juan Salmerón, Germán, Raquel, Ana, Catherine, Jamie, y Fabiola. Ok, José Arnold. Ok, vamos a iniciar. Ok. Here we go. Sí.
finish. 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 Finish, teacher. Time is over. A ver, resultados. All right, we're going to check it out. Top 10. Okay, Lizeth Argueta, Carlos Mengíbar, Sandra Ramos, Mirna, Fabiola, Hugo, Germán González, Raquel García, Ulises Cortés, and the winner this time, Oscar. Okay. Very good. Muy bien. Tenemos tres estudiantes con el 100%. Miss Raquel, Ulises, and Oscar. Okay. Muy bien. Ok, vamos a revisar las preguntas. Ok, let's check it out. Ok, vamos a ver las más difíciles, según... ok, Anne, ¿cuál sería la respuesta correcta en esta? Anne. Doesn't drink. Doesn't drink. Ok, acá era doesn't drink. Doesn't drink. No, la siguiente era forma pregunta. Ahí me equivoqué. La segunda. La forma, aquí la forma correcta era does she have? Does she have many? De ahí, teacher. Yeah. Ahí, ahí sí no cambia el has. El has. No, no cambia. En pregunta no cambia el verbo. Ajá. Ok, continuamos. La siguiente era Jake. Jake watches. Jake watches. Excellent. Jake watches. Ok, muy bien. Buenos resultados, ok, en la decisión del presente simple. Ahora vamos a ver un poco sobre
la rutina diaria. Okay, la rutina diaria. Okay, daily routine. Daily routine. I'm sorry. Give me a second. Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Yes, teacher. Okay, yes. Bueno, acá tenemos a Steve. Steve. Ok, y vamos a ver su rutina diaria. Por ejemplo, en la forma negativa sería Steve doesn't get up. Doesn't get up. Ok. En la segunda es he takes a shower. He takes a shower. ¿Qué significa get up? Get up significa levantarse. Levantarse. Get up. Por ejemplo, I get up at 6 a.m. Me levanto a las 6 de la mañana. I get up at 5 a.m. I get up at 12. I get up at 10 p.m. Okay. How about Miss Marianne? What time do you get up? I get up 7. You get up at 7. 7 a.m. Okay, how about Mr. Juan Salmeron? What time do you get up? I get up 5. Perdón, at 5 a.m. 5 a.m. Okay, how about Mr. Jose Arnoldo? What time do you get up? I get up 4. Oh, very early, bastante temprano. At 4. Okay. Mr. Carlos Menjivar, what time do you get up? I get up at 4 a.m. A las 12, 12. 4. Ah, 4. 4 a.m. Ok, bastante temprano yeah. También. Yeah. Ok. Ahora vemos el verbo take a shower. ¿Qué significa take a shower? Significa tomar una ducha, bañarse. Aquí vemos a Steve, que está usando el teléfono y se está bañando. Ok. Entonces tenemos el verbo take a shower, bañarse, tomar una ducha. Lo estamos viendo en la forma negativa y forma afirmativa. Ok. Take a shower. ¿A qué horas toman un baño? What time do you take a shower? Well, I take a shower at 5:30. I take a shower at 5:30. Take a shower. Mr. Germán, what time do you take a shower? At 5. Sure. 5. Okay, 5. Miss, okay. Good. Continuamos. Entonces tenemos los verbos. Tenemos get up. Tenemos take a shower. Continuamos. El siguiente verbo es. Tenemos Steve doesn't wake up. No se despierta, no se levanta. Wake up. Okay, cuando abre la primera vez que abre los ojos, despertarse.
wake up. La otra, get up, levantar, si ese es despertar. Wake up. Wake up. Doesn't wake up. Okay, doesn't wake up. Ok, aquí le he puesto un ejemplo en negativo. ¿Qué significa wake up? Despertar. Despertar, wake up. What time do you wake up? I wake up at 5 o'clock. Excellent. I wake up at 5 o'clock. Cinco en punto. Okay, Miss Ana Maria, what time do you wake up? I wake up 5. 5, okay, 5. Miss Raquel García Elías, what time do you wake up? I wake up at 5. 5, too. Okay, a las 5. Muy bien, también tenemos el verbo para referirnos a peinar. Okay, el verbo en sí es come, pero como estamos utilizando, hemos agregado eso. Sería comes. He comes his hair. His hair. Cabello. Hair. His hair. Okay. Comes his hair. Comes. He comes his hair. Peinar. Come. He comes his hair. Okay. Next one. Tenemos el verbo vestirse. Get dressed. Exacto. Así es. En este caso está compuesto, significa yo tomo o yo tengo el desayuno. Desayuno, breakfast. Ok, acá algo muy importante es que no existe el verbo en sí desayunar, sino que vamos a decir yo tomo el desayuno o yo tengo el desayuno. Ok, no es como en español que decimos, yo desayuno bien temprano. Si lo hiciéramos literalmente, diríamos, I breakfast. Pero en realidad, usualmente se toma o se utiliza acompañado del verbo tomar o tener. Sería have or take. I take breakfast, I have breakfast. Entonces, tenemos el verbo get dressed. Esa palabra sería como desayuno, entonces. Exacto. Pero tenemos que decirlo así. Yo tomo el desayuno. Completa la oración. I take breakfast or I have breakfast. En este caso utilizamos has porque es tercera persona. Pero en sí es el verbo have. Se los coloqué en el chat para que lo puedan revisar cómo se escribe. El verbo tener. Ok, Mr. Oscar Alberto, what time do you get dressed in the morning? Get dressed. Mm-hmm. 6 a.m. I get dressed 6 a.m. Excellent. 6. Ok, Mr. Juan Salmerón, what time do you get dressed? Dressed 5:15. 5:30, excellent. Okay, 5:30. Muy bien. Miss Ana Portillo, what time do you have your breakfast? Acá se contesta, I have my breakfast at
I have my breakfast 8. 8. Okay. Ajá, 8. At 8. Muy bien. Vamos con Miss Marianne. What time do you have your breakfast? I have breakfast at 8. 8. Okay. Miss Wendy Lizeth, what time do you get dressed? I have breakfast at 8. 8, okay. Muy bien. Miss Raquel García, what time do you have breakfast? I have my breakfast at 8. 8. Muy bien. At 8. Entonces continuamos con los siguientes verbos. Tenemos también wash his face, lavarse la cara. Wash. Wash the face. Oh. Wash. En este caso utilizamos his porque es masculino. Él no se lava su cara. Andy doesn't wash his face. Y tenemos también lavarse las manos. Washes his hands. Washes his hands. Washes his hands. Lavarse las manos y lavarse la cara. Andy doesn't wash his face and he washes his hands. No sé si ya habían tomado nota de este verbo. Sí. Ok. Vamos ahora con... Hasta que termine. Bath. Bath. I have a bath. Media hora falta. Bath. No, espera. Abby, no, espera. Abby doesn't have a bath. Significa que no se baña. No toma una ducha. Ok. Y tenemos... ¿Perdón? Bath es lo de la ducha. Sí, como una tina. Bath, bañarse, tomarse una ducha. Tiene que ir acompañado de have o solo bath. Sí, tiene que ir acompañado de have. Tomar un... Una pregunta. Adelante, Mr. Hugo. En el primero es he takes a shower. Uh-huh. Y aquí dice a bath. Okay, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro que sí, le explico. Bañarse, ok, es take a shower, ok, cuando hacemos toda la rutina diaria. Toda la rutina que uh-huh. conlleva bañarse. Uh-huh. Y bath es como una ducha, algo rápido. Uh-huh. Ok. Por ejemplo, acaba de venir del gimnasio, usted solamente se va a quitar el sudor, tomar una ducha rápido. Se puede decir, I will take a bath. A bat. Ok, gracias. Excelente. Vamos, no sé, creo que alguien tenía otra pregunta. Ok, continuamos. Tenemos brushes per tea. Lavarse los dientes. Están ahí enfrente. Son dos brushes. O el verbo en sí es infinitiva. Es brush. 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 Cepillarse. Brush. You teach. Ok, también tenemos walk his dog. Caminar o sacar al perro a caminar. Sam doesn't walk his dog. No camina con su perro. No lo saca a pasear. Y el verbo navegar en la web, navegar en internet, surf. He surfed the web. The web. La red. Web. Entonces tenemos, para la expresión sacar a pasear el perro, tenemos walk his dog. Walk my dog. Decir, yo saco o camino con mi perro, como decir, I walk my dog at night. Saco a pasear el perro en la noche.
I walk with my Kaiser at night. Okay. Or I walk with Cirulai. Okay, sacar al perro. Okay, navegar. He surfs the web. Navegar. So he surf. Surfs. Surfs. Lente. Bueno, vamos con el verbo watch, mirar. En este caso está en negativo, vamos a decir. Tom doesn't watch TV. Tom doesn't watch TV. Tom doesn't watch TV. And also we have he does his homework. Aquí utilizamos el verbo hacer, que es do or does. Va a depender del sujeto. Por ejemplo, si referimos you, vamos a utilizar do. Vamos a decir, you do your homework. He does his homework. They do their homework. Their homework. Homework. Tarea. Homework. Homework. Exactly. Homework. And also we have the verb watch. Watch TV. Watch a movie. Watch Netflix series. Okay, I watch La Casa de Papel. I watch the news, las noticias. Tenemos go to school. En nuestro caso, vamos a trabajar. I go to work. Go to work. John doesn't go to work. Or go to school. El verbo ir. Ir a. Go to. Go to. Ajá. Ir a la playa. Go to the beach. Ir a la iglesia. Go to the church. Go to the church. Ir a la clase de inglés. Go to English class. English class. Okay. Ir a la playa El Tunco. I go to the Tunco Beach. Tunco Beach. Tunco Beach. Okay. Vamos a la siguiente, que es el siguiente verbo es hang out. Hang out. ¿Está? Hang out with his friends. El verbo hang out. Ok. Es como tener un buen, tener un tiempo, okay, con amigos. Ok. Hang como out. Pasar tiempo. Ok. Así podemos decir como vacilar. Pasar tiempo con amigos. Divertirse con amigos. Hang out. Usted puede decir la palabra, solo la palabra hang, ¿qué significa? Colgar. Colgar. Pero compuesto. La forma, estas dos palabras compuestas significan tener tiempo con amigos. Tener un buen, tener tiempo de diversión. Por ejemplo, usted puede decir que usted sale a divertirse con amigos los viernes. Decir, I hang out with my friends on Friday. No, wait, I hang out. Hang out. Es decir, yo salgo con mis amigos a divertirme los domingos. I hang out with my friends on Sunday. On Sunday. ¿Cómo puedo decir que? Claro. Tener buen tiempo. Ok. Vamos con el siguiente. El siguiente es take a nap. Take a nap. Tomar una siesta. Ok. Take a nap. Por ejemplo, nap. Es alrededor de las 2 de la tarde. O después de trabajar o después de comer. Es como decir take a nap. Una siesta. Take a nap. 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 Y nap, ese significa como la palabra siesta. Okay. Palabra nueva para mí. Nap. Take a nap. Aquí tenemos, Bob doesn't take a nap.
Dígame, Mr. Carlos. Pronunciación, a nap. A nap, exacto. Una siesta, a nap. Or a nap. El siguiente es alimentar. Alimentar el perro. Feed his dog. Feed his dog. El verbo en sí, feed, F-E-E-D, significa alimentar. Alimentar. Alimentar, exacto. Y food es comer. Food es comida. Okay. Y comer es eat. Pero aquí estamos con el verbo feed. Feed. Alimentar, dice. Feed. Ok. Continuamos. Ok, ir a la cama. Go to bed. Go to bed. Go to bed. ¿A qué horas van a qué horas van a la cama? What time do you go to bed? Do you go to bed? Mr. Juan Salmerón, what time do you go to bed? Okay, vamos a decir, vamos a contestar. I go to bed. I go to bed. At 11. At 11. Okay. Muy bien. Mr. Alberto Reyes. Mr. Oscar Alberto. What time do you go to bed? I go to bed. 8 p.m. After the class. After the English class. Okay, good. Muy bien, muy bien. Okay. Y tenemos el verbo también play. Play tiene diferentes significados. Play puede significar jugar. Puede significa también tocar un instrumento. En este caso, significa jugar videojuegos. She plays video game. Plays video game. Video game, jugar, plays. Game. Play, play, jugar. O tocar. Tocar música. Tocar un instrumento. Play, video game. Okay, and this is the end of this part. No de la clase, sino que de esta parte. Okay, bueno, ahora ya tenemos bastantes verbos que nos pueden ayudar a describir nuestra rutina diaria. Okay, our daily routine. Daily routine. Daily routine, exactly. Okay. Bueno, vamos a ir al manual. Al manual. Y vamos a hacer lectura de las actividades que están en la página 23. Page 23. Page 23. 23. Can you see it? Can you see them? Ok, bueno, en la página 23 tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, Oneida Chicas, Nelly Pineda, Ricardo Mata, en Max Pinto. Donde está con Do, son actividades que sí realiza. Donde están con John, son actividades que no realiza. Por ejemplo, Oneida Chicas. She creates software. She repairs computers. Oneida installs antivirus. Install antivirus. Tenemos Nelly. She doesn't sell computer programs. Nelly doesn't exchange information about programs. Exchange significa intercambiar. Ricardo keeps track on the sales, writes reports. Ricardo buys new merchandise. Merchandise es mercancía. Merchandise. Y Max Pinto, he doesn't receive money from sales.
Max doesn't decide what to buy. Ok, eso es en el caso de Max. Ok. ¿Dónde está tú? Son cosas. Dígame. From sales. Bueno, sales, ¿qué significa? Sales, ventas. Ajá. No recibe dinero las ventas. Ajá. No recibe. Okay. Perdón, diga, siga. Ok. Yes. Do you need any antivirus? Let's get money from sales. Do recovery marks get money from sales? Right. Computers. Y Nelly no. Nelly no hace nada de eso.
the computer brain exchanges information about sobre programas. Cambia información sobre programas. Pero no, ellas don't. Si ve, ah, sí, don't. Tiene toda la razón. Ah, pues ajá. Hagamos el, ya vi, es que no había visto que sea don. Ajá. Que Oneida sí, Nelly, ¿no? No veía bien la imagen, hombre. Ahí dice don. Sí, sí, sí. Entonces Oneida pues, no, sí. Pongámosle. Oneida sería Oneida I, she, ¿cómo es? She does. Sería entonces le ponemos el does she, ¿verdad? ¿A quién? A Oneida. Ah, Oneida, ajá, sería, ¿cómo sería? ¿Cómo le pondría? ¿Qué dice tú, Oneida, a Nelly? Entonces, ¿cómo la vamos a dividir? Sí. Vamos a colocar el como el she. El she va a inter, es como el does she. Sería Oneida. Sería does Oneida. Does Oneida. ¿Cómo está respuesta de she do? Entonces, una que estuvimos ahí trabajando, que cuando ya son de dos me confunde un poco. Ajá. Es una que estuvimos viendo. That's vaya, Oneida. Sería la respuesta de Oneida, porque pregunta: ¿Do Oneida Nelly work with software? Ajá. Sería: Yes, Oneida works with software. Yes, Oneida, with yes, software. Oneida. Yes, Oneida works. Ahí es donde al verbo se le pone ese al final de work, works. Okay. Here we go. Okay. Bueno, creo que la mayoría de los grupos aún no han finalizado, así que lo vamos a completar en la clase de mañana, ¿ok? Vamos a completar la actividad en la clase de mañana. Vamos a tomar la asistencia, la tercera asistencia de esta clase, y ahora le corresponde a Mr. Germán Enríquez el 1 versus 1, ¿ok? Después se queda él para el one on one. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Usamos con Miss Ana. Ana María. Presente. Carlos Alexander. Presente. Carlos Eduardo. Presente, teacher. Germán Enrique. Presente. Fabiola Guadalupe. Presente. Jennifer Annette. Hugo Alexander. Present. José Arnoldo. Present. Juan Francisco. Present. José Ulises. Present. Catherine Stephanie. Present. Karina Elizabeth. Marianne Scarlett. Present. Oscar Alberto. Solo boca, Patricia Lisset. Raquel Abigail. Present. Sandra Patricia. Present. Wendy Lisset. Wendy Marisela. Present, teacher. Jamie Yamilet. Present. Mirna Dinora. Present. Okay, thank you very much. Okay, guys, see you tomorrow at the same time. Y a la misma hora. Have a good one. Good night. Bye. Hey, good night. Thanks, teacher. Good night. Good night.
Ok, mister, en esta 10 minutos, bueno, 9 minutos, es donde usted puede solventar alguna duda que usted tenga con respecto a algún tema gramatical o vocabulario que hemos estudiado hasta la fecha. Ah, ok. Es que la verdad, sí comprendo la mayor cosa, solamente que quizás algunas cosas que quizás me confundo, pero creo que son por cuestiones de interpretación. Por ejemplo, en el error que tuve ahora fue, por ejemplo, que yo pensé de que con el verbo have era como definitivo, que para tercera persona es has, pero veo que no, bueno, que depende del contexto. No, por ejemplo, cuando decimos he, she, it. Ahí, digamos, sí comprendo que no cambia. Yo, el verbo en sí es have, ¿verdad? Ajá. Tener. Pero cuando utilicemos she, he, or it, en este caso, el verbo has. Ajá. Pero eso cuando utilicemos they, es have. You, ¿qué más? I, en ese caso sí va a ser have. Ajá, correcto. Eso sí lo tengo claro. Lo que me confundió fue que en la pregunta se usa does, pero cuando se dice she had, no se dice she has. Ahí es donde me confundí. Ajá, yo pensé, en forma de pregunta, el verbo no va a cambiar. Por ejemplo, si usted quiere, si quiere decir ella tiene una mascota, vamos a comenzar con el auxiliar, ¿verdad? Que sería does. Vamos a decir does she have a pet. Sí, esa regla sí no la tenía. Ajá. Digamos, vamos a, sí, vamos. Pero ahora sí ya me queda claro. Ok. Porque yo pensé que ese have era como el verbo to be, digamos, que ya son propios para la forma, ¿no? Pero sí, no. En eso sí estaba bien. Por lo demás, fíjate que como yo estoy también practicando con la aplicación de Duolingo todos los días, para mañana reforzar un poco. Que comprende bastante bien los temas. Ajá, lo que sí, siempre me ha costado bastante es el speaking. Pero eso es cuestión de práctica. De unas palabras. Ajá. Por ejemplo, de la duda que tenía ahorita que estaba viendo del ejercicio, trap, ¿qué era la palabra esa? Trap. Nap. Que dice, keep trap on the serve. Keep track. Ah, ok, es como mantener el curso, mantener keep track, como mantenerlo, el registro, mantener la ubicación también. Ahí va a depender del contexto. Ok. Y en algunas veces, también me he equivocado, ha sido por criterio, ¿no? Por ejemplo, y por desconocimiento, ¿no? Que de eso, de que hay varios ingleses. Sí, yo sabía que había un inglés de Estados Unidos, estaba británico y cosas diferentes, que quizás son las formas de escribir. Entonces ahí fue donde también pensando que eran errores, pues no he seguido la línea, pero eso también creo que es parte normal. Sí, acuérdense que estamos aprendiendo, y estos ejercicios que realizamos en clase son para que en ocasiones aprendamos del error, ¿verdad? Sí, y así, en ocasiones cuando cometemos el error, ya no se nos olvida. Entonces me imagino que ya no se les va a olvidar que en la forma pregunta no se modifica el verbo. Correcto. Le felicito también por la dedicación que se muestra, que le está dando a la clase, porque veo que siempre mantiene activada la cámara, siempre está participando, y es, creo que por eso es también el interés que se muestra, es que está viendo los frutos, ¿verdad? Porque veo bastante bien que usted quiere los temas.
Sí, la verdad, el interés de aprender inglés sí es como 100% necesario para mí, digamos, es un objetivo de este año de cambiarme el trabajo a un trabajo full inglés. Excelente. Entonces, felicito. La cosa es que yo soy coordinador del área, digamos, de informática, pero donde estoy creo que ya llegué al máximo, digamos, en cuestiones de crecimiento laboral. profesional, económico. Entonces, soy de las personas que quizás siempre busca mejorar. Entonces, yo, aparte de ser IT, digamos, no es fuerte, pero yo soy programador. Entonces, esa es la idea, trabajar de programador desde la casa, de lunes a viernes, para no tener que meterme en los tráficos, sino que trabajar, acabar las 8 horas laborales. Porque aquí, por ejemplo, yo tengo que estar pendiente por llamadas de sucursales y cosas así. A veces a las 6 de la mañana, 11 de la noche están llamando. Entonces, ya con un trabajo diferente se gana más y se respeta. Pero sí necesito inglés, la verdad. Por eso le pongo bastante empeño y trato de ayudarle a las personas. De que están así un poco. Felicito. Créeme que todo eso va a tener fruto a largo plazo. El inglés es de paciencia, pero con mucha persistencia se logra el objetivo. Sí. Bueno, sí, no, bueno. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Okay, muchas gracias, Ticha. Good night. Good night.